El autoritarismo es un paso a la tiranía y hacia una dictadura civil, pueblo panameño. La caja del Seguro Social es propiedad de los trabajadores que pagan sus cuotas. El gobierno es el administrador de la institución hospitalaria que brinda su atención a los cotizantes y sus beneficiarios que no pueden sufragar sus gastos médicos en un hospital privado. Y de las futuras generaciones de jóvenes que ingresan al mercado laboral. Es nuestra responsabilidad asumir la defensa de esta institución de seguridad social ante cualquier intención de privatizar los programas existentes. Las intenciones de los grupos de poder económicos es privatizar la estructura administrativa para hacer negocio con los fondos de riesgo profesional, el programa de enfermedad y maternidad y llevar a todos los asegurados al programa de cuentas individuales. Exigimos el regreso de todos los asegurados al sistema solidario. La Caja del Seguro Social es el hospital del pueblo panameño. Debemos defender la institución de seguridad social, cueste lo que nos cueste. Las expresiones autoritarias del señor José Raúl Mulino, quien ha declarado convertirse en un dictador de ser necesario, como si no lo fuera, para resolver la situación de la Caja del Seguro Social. Aquellas mismas expresiones de dictador deben ser utilizadas para la recuperación de los 7.800 millones de balboas adeudados por sectores de la oligarquía y empresarios corruptos que evaden el pago de sus impuestos al gobierno. No más engaños. Con un porcentaje de la suma adeudada se cubre el déficit del programa de invalidez, vejez y muerte. El resto del dinero debe ser utilizado para brindar solución a los problemas sociales que afectan a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Señor José Raúl Mulino, administrador del Estado panameño, y el señor Felipe Chatman, ministro de Economía y Finanzas, junto al director general de ingresos, cumplan con sus obligaciones como funcionarios públicos de recuperar el dinero adeudado al gobierno por grupos del poder económico que evaden el pago de sus impuestos. Señor José Raúl Mulino, basta de engañar al pueblo con sus falsas intenciones de querer resolver el problema de la Caja del Seguro Social. Si sus intenciones son verdaderas, recupere el dinero de la evasión fiscal. La Caja del Seguro Social necesita parte de aquel ingreso para cubrir el déficit del programa IBM. Sí al diálogo social por la Caja del Seguro Social. Hashtag no a la mesa de la imposición.